En el caso particular de la emisión de letras que ha votado el Senado hace aproximadamente 30 días y que hoy está en discusión en la Cámara de Diputados con la idea de que se pueda votar, es el uso de la herramienta financiera que va a ser el Estado provincial. A todas luces esto refleja una necesidad de hacerse de recursos rápidos. Nosotros cuestionamos este tema, no obstante lo hemos votado para no paralizar al gobierno provincial, entendiendo la necesidad de recursos frescos, y pretendemos que el gobierno sea más cuidadoso a la hora de los gastos. No lo decimos por la actual gestión, que tiene pocos meses, sino creemos que el error fundamental lo ha cometido la gestión del doctor Wiener, donde nosotros anticipamos año a año que debía hacerse más mesurado en el gasto improductivo, en el gasto público, el gasto corriente, aquel que no deja nada, que no deja mejoría en la calidad de vida y no deja obra pública, ¿no? Ese gasto debe ser controlado por el actual gobernador. Creo que se ha incurrido muy fácilmente en la posibilidad de gastar, porque la provincia estaba en buenas condiciones cuando se retira el gobernador Jorge Obey, deja una situación holgada en lo financiero, deja recursos frescos en el orden de los 1.600 millones de pesos, cosas que de ahí en adelante hemos tenido persistentes déficits en el cierre de cada presupuesto anual, y creemos que eso merece una revisión. Esperamos, con este acompañamiento que hemos dado a la necesidad que tiene el actual gobernador, de que se revisen algunas cuestiones de lo que son los gastos en la provincia y se pueda corregir esta situación en el mediano plazo. Indudablemente es un endeudamiento a corto plazo, hay que decirlo que es así. Nosotros le pusimos como fecha de vencimiento para su levantamiento el 30 de noviembre. Creo que en diputados podría estar agregándosele un mes más, hasta el 30 de diciembre, donde deben cancelarse. Indudablemente, si el gobierno se hace de mayores recursos por el aumento de la presión tributaria o la reforma, como le llamemos, de alguna manera tendría los recursos para cancelarse dentro del año calendario. Bueno, en esta instancia yo he sido elegido presidente pro tempore, que en el orden sucesorio institucional de la provincia significa ser la tercera autoridad después del gobernador y el vicegobernador, y bueno, es un honor con el que de alguna manera me han honrado mis pares. Toda vez que fui elegido a principios del periodo y reconfirmado el día primero de mayo pasado, significa un reconocimiento tal vez a la trayectoria, a la experiencia que uno ha sumado en estos años, y también una enorme responsabilidad, ¿no? Porque cuando uno ejerce un cargo público y lo hace con toda responsabilidad, siempre una mayor jerarquía o un mayor cargo pasa a ser también una mayor carga, ¿no? Indudablemente, donde uno debe responder de esa manera, al menos yo lo siento así, pero indudablemente también termina siendo un gran honor haber sido elegido por unanimidad por todos mis pares. El Partido Justicialista ha renovado sus autoridades hace muy pocos días. Vamos a tener como presidente a un hombre joven del interior, actual intendente de la ciudad de Venado Tuerto, una pujante ciudad del interior de la provincia, un hombre joven. Me parece que la renovación siempre es necesaria, pero acompañado por también personas que tienen una larga trayectoria en el justicialismo. Creemos que es interesante esta renovación, esta elección que evitó de alguna manera la interna partidaria. Yo era particularmente no veía propicio que tuviéramos una interna en este momento. El justicialismo debe aunar sus fuerzas, debía buscarse el consenso, más allá de que no se logre siempre la unanimidad. Me parece que una gran mayoría que está contenida dentro de la estructura del actual partido tiene representación intendentes prestigiados del interior de la provincia, tiene representación los senadores a través
de algunos colegas que también conforman la mesa de conducción. Y bueno, hay que empezar toda una tarea ahora de recomposición y de trabajo que posiciona el justicialismo con chances ciertas de ganar las elecciones del año 2015. Indudablemente hemos tenido dos derrotas después de la última gobernación del ingeniero Bey, y bueno, eso tiene que ver con lo que hagamos a futuro desde el partido, desde la actividad legislativa, desde cada municipio y cada comuna que gobierna el judicialismo.